Hola amigos, bienvenidos a Risol TV. Hoy un viernes más compartiendo con todos ustedes. Nos encontramos en la granja Risol, aquí con Pitufo, uno de los falabelas de la granja. Y desde aquí quiero invitarlos a que no se pierda este programa y disfrute, porque traemos gran espectáculo. Y les traemos lo que fue el evento allá en Ojancha de Aced de Costa Rica. Queremos que ustedes lo disfruten, pero además quiero invitarlos porque este fin de semana, hoy, continúan las fiestas en Carrizal de Alajuela. Así que todos invitados a estas grandes fiestas. Quedémonos aquí en su programa Risol TV. Bueno amigos, continuamos con más de Risol TV. Ahora les traemos un gran evento que vivimos allá en Carrillos Alto de Poás. Un lindo pueblo que hace muchos años hacían eventazos ahí. Tenían ya aproximadamente 9 años de no hacer toros y ahora se reintegra de nuevo este pueblo y un éxito total. Felicitar a los organizadores. Ahí vemos a Mauricio Mincho Arguedas, uno de los narradores que estuvo presente ese día. Y bueno, una corrida que se disfrutó mucho, que se hizo de gran calidad. Estaba Hacienda Rama Blanca de Gerardo Retana, estaba también Don Jesús Chan, montadores de los Taurinos del Pacífico, montadores de los Populares, montadores de Aced de Costa Rica y montadores de los San Carleño. Sin duda un gran evento el que disfrutamos allá, donde Jorge Arturo González con su talento venía a darle una introducción de lo que iba a ser el espectáculo a todo el público que se hizo presente en este lindo pueblo, donde las corridas con toros sueltos fueron impecables. Agradecer a Concentrados APM con su marca Centenario y Máximos, que se hicieron presentes dándonos el apoyo, también al Alcames, a Ferretería Trejos y Soto, y muy especial a Concretos Modernos Prefabloc, a Don Edgar y su familia, que estuvieron presentes ahí y eran los dedicados precisamente. Y es que ellos ahí en Tacares de Grecia, muy cerquita, tienen su planta, por lo cual dieron su colaboración y aquí el reconocimiento que se le hizo a su señora esposa que hoy nos acompaña. Pero Miguel Ugalde tiene en sus manos un reconocimiento para el dedicado de esta noche, en las palabras de nuestro amigo Miguel Ugalde. Muchas gracias, Mincho. Buenas noches, pueblo. Así es, esta noche es muy especial y queremos dedicarle esta corrida a una empresa, a una familia que se ha dedicado desde hace mucho tiempo a dar trabajo y a formar un futuro para ellos y para muchas personas que hoy en día se encuentran acá. Ya vamos al centro del escenario, a los dedicados de esta noche. Edgar Castillo, Mauricio Castillo y su nieto Gabriel Castillo. Un aplauso por favor, a ellos dedicada esta gran corrida. Son las que han forjado el futuro y lo seguirán forjando. Concretos Modernos Prefabloc, gracias por confiar en un pueblo. El dedicado dice: agradecemos por todo el apoyo brindado en las fiestas Carrillos Alto de Poás 2019. Gracias por ayudar a mantener nuestras fiestas taurinas. 23 de diciembre de 2019. Gracias, nos prepabló. Venga, déjale la palma. Vamos a hablar todas las empresas de un pueblo colaboraran como lo están haciendo ellos. Si los hijos responden al hogar, el hogar va a ser más grande. ¿Cuál es el hogar? Es el pueblo donde vivimos. Señor Castillo, ¿quién habla? Los dos, no hay ningún problema. Buenas noches. Oiga, qué bueno. Eso no es lo que vale, es lo que significa. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes, de parte de la familia Esto Moderno. Nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con este lindo pueblo de Carrillos. Desde a este pueblo hemos sido unos enamorados. Entonces, por ese motivo, nos gusta cooperar y participar. Aquí es algo bello lo que está viviendo. Bueno, y no cabe destacar que en fin de año, entonces, a toda la gente que está acá, que disfruten de las fiestas, y se toman sus traguitos, acuérdense que hay que llegar a casa y disfrutar, pero no pasarnos del corte. Bueno,
Buenas noches, gracias a todos, gracias a la comisión, gracias a los organizadores de este bonito evento. Buenas noches. Y con el tren está mal, claro. Bueno, hijo del tigre, hijo del tigre. Oiga, tres Pablo para todo el país. Buenas noches. Buenas noches. Y el tigrillo, ¿cómo está? ¿Ah? La oiga, ¿cómo se siente? Feliz que ya llegó el cumpleaños. Y esta empresa ha trabajado mucho para llegar a esta meta. Oiga, esta empresa ha forjado mucho para... Oiga, este tigrillo resultó ser un tigrazo, ¿ah? Y ese sí. También de la empresa, que lo pasen bien, oiga, ese tigrillo sacó las uñas. Un verdadero placer conocerlo y no tengo ninguna duda de que el merecimiento es total. ¿Ok? Bueno, que conserve, vámonos. Bienvenido, Fray Arturo González, que también nos acompaña, el poseedor del premio Stauro. Bueno, muy merecido definitivamente el reconocimiento a don Edgar Castillo y a su hijo. También Fabricio y su nieto Fabriel, definitivamente un gran aporte que da concretos modernos prefablog a un pueblo como Tacares de Grecia y Carrillos y todo el país por su calidad de producto que distribuyen, casas, tapias, lo que usted necesite. Y vean qué torazos llegaban a la manga. Este es el Samara de Gerardo Retano, un toro que se quedó ahí cerquita, complicado. Y bueno, qué bien Fabián Zúñiga, montador de Aced de Costa Rica, que viene haciendo muy bien las cosas, lo decíamos anteriormente en el evento de Ojancha, y bueno, aquí representando a su agrupación Aced, hace excelente labor en este toro de Hacienda Rama Blanca de Gerardo Retana. Agradecer, por supuesto, a los patrocinadores Juegos Pirotécnicos La Trinidad, que tienen en el mercado la mejor pólvora del país, Pólvora Volcano, con gran variedad en pólvora menuda y un equipo altamente calificado para sus eventos. Búsquelos en Facebook como Volcano CR y contáctelos al 2537-2697 o al 2537-1381. Miguel, Pozo Azul de Avangares, hablemos un poquito de estas fiestas que inician el próximo 24 de enero. Hay toros 24 de enero, 25 de enero, 26, 27 y todavía martes 28 siguen los toros. Pero esto es un hermoso pueblo que se organiza de gran manera. Iniciamos con los rancheros del norte de J.M. García, con 10 torazos que llegan a su campeonato. Y no solo eso, sino que van acompañados de terneros, de payasos, de pintacaritas, estarán Elmo y Tiger. Y bueno, a disfrutar de un evento donde los niños entran totalmente gratis. Así es, lo hablamos en un principio del programa. Los niños es el futuro de este país, el futuro del mundo, y queremos celebrarle un día para ellos. Lleven todos sus niños. A partir de las 7 de la noche estaremos dando inicio a esos grandes eventos. Como lo decía usted, Pintacaritas, viene Elmo, viene Tiger, viene una de las mejores agrupaciones a nivel nacional, de Diopala, se hace presente 10 montadores de los grandes, grandes de Costa Rica, y también en la voz de los grandes, JM Producciones, se hace presente para narrar, para llevarle a ustedes las mejores jugadas. Pero como lo decíamos, la importancia de los niños, primero a disfrutar con ellos, todos los niños acompañados de un adulto, para que vayan ahí a los terneros, para que vayan los ovejos, a Pintacaritas, y se lleven un lindo recuerdo de ese día. Un evento de lujo, Miguel, para un viernes, porque llevamos un campeonato de monta formal. Ahí no van toros de prueba, ahí van toros de gran calidad. Van toros que estuvieron en el Pedregal, en las fiestas de diciembre. Estarán ese viernes 24 y por solo 3,000 colones la entrada, y los niños totalmente gratis. Recuerde que deben ir acompañados de algún adulto responsable. El sábado llega una corrida muy guanacasteca. Llega con el grupo de monta con más proyección al país, con los Nicoyanos, donde tendremos exhibición de monta guape, exhibición de monta cara para atrás y gran ganadería como lo es Hacienda La Montaña, una ganadería que estará presente ahí con el grupo de monta los Nicoyanos. También tendremos a Brisas del Bosque y otras ganaderías con el grupo de monta los Nicoyanos
en este evento. Recuerde, sábado 25 de enero, donde tendremos a Rachel, la princesa del folclore, esa que vimos en Los Toros, en Pedregal, también estará dándonos sus retahilas allá en un evento diferente, un evento bonito para disfrutar con toda la familia. También hay bailes, los bares afuera, las comidas, los carruseles, un pueblo que tiene de todo para ir a disfrutar. Domingo 26, Miguel, viene el tope criollo a partir de mediodía, un tope ya acostumbrado con una atención como solo Pozo Azul de Avangares la da, con demasiado personalizada, donde cada caballista sale muy satisfecho y por eso el éxito de año a año. Y luego a las 7 de la noche la gran gira Risol con tres toros finalistas fuera de serie, como lo son El Emperador, toro de Don Sergio Morales, dedicado a la corrida. Don Sergio Morales y familia, ganadería Los Higuerones. Tenemos El Dólar de ganadería Jimenosca y El Chorotega, para muchos el mejor toro del país. Hoy por hoy estará en Pozo Azul de Avangares el próximo 26 de enero. Así que ya lo saben, un espectáculo único con la gira Risol. Los jinetes tendrán que montar primero en un toro y los que clasifiquen, ¿cuál le tocará al Chorotega? Bueno, no lo sabemos. Tenemos montadores de Los Rancheros del Norte, de Sensación Taurina, de Sed de Costa Rica y de Los Populares de Cañero en este gran espectáculo. Y el lunes, una corrida a la tica donde tendremos vaquillas, tendremos los recortadores que estuvieron en Zapote y en Pedregal. Bueno, ellos van hasta Pozo Azul de Avangares con su vestimenta a brincar, a dar espectáculo en un toro Miura para todos los que asistan a este lunes. Y el martes, la corrida tradicional dedicada al público, una corrida totalmente gratis para todos los que quieran asistir, la corrida al pueblo como se le conoce. Así es, así que todo mundo, Pozo Azul de Avangares, se viene la adrenalina, se viene el sabor, se viene lo mejor de los toros. Los esperamos a partir del 24 de enero, Pozo Azul de Avangares. Del 24 al 28, unas grandes fiestas donde hay de todo, donde llegan El Emperador y El Chorotega, para muchos, dos de los mejores toros del país. Así somos los ticos. Sabemos lo que nos une en nuestra tierra. Una buena fiesta con los amigos. Unos llegan temprano, otros tarde. Nos une la aventura de pasear. Nos unen las bellas playas, en compañía de quienes queremos. Nos une el sabor de nuestra tierra, sin importar la ocasión. Así somos los ticos, compartiendo y pasándola bien. Cacique de nuestra tierra. Avanzando juntos. Somos una cooperativa encargada de la producción de concentrados para la gran variedad de animales como aves, cerdos, ganado, caballos y ovejas en sus distintas etapas de desarrollo. Distribuimos para la zona de Pérez Celedón, zona sur, zona de Los Santos y el área costera. Nos encontramos a 1 kilómetro sur del Banco Nacional de Palmares en Pérez Celedón, sobre la carretera interamericana o frente a la bomba Trova en Pacuaro. Búsquenos en Facebook e Instagram como Copia Avanzando o ingrese a la página copiaavanzando.com. Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. Contamos con diferentes sistemas de prefabricado, columna baldosa, pared lisa, tapias decorativas y prefabloc moderno, fabricados con altos estándares de calidad avalado por el Colegio de Ingenieros. Le mejoramos cualquier cotización, envíos a todo el país con una moderna flotilla de transporte. Estamos en Tacares de Grecia, Facebook Concretos Modernos Prefabloc, teléfono 8790-9110. Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. A Sed de Costa Rica llega hasta Nosara, Guanacaste, este 25 de enero.
con toros como el Montecristo, el Cara Sucia, el Cangreja, el Maquir, el Parches, ganaderías como Beta del Monte de Garner Pérez, la Montaña del señor Joel Cepeda, Hacienda Curú y Hermanos Carrillo. Este 25 de enero, a Sed de Costa Rica, en Nosara, Guanacaste. Desde que amanece, Alcames es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcames me acompañan cuando cuido la salud de mis animales, y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcames, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcames, confianza y economía para su ganadería. Muchas gracias por venir a vernos. Me han llamado tantas veces. Es que usted es muy importante para nosotros. Eso me han dicho en todo lado. Como le venía diciendo, con esta tarjeta usted obtendrá muchos beneficios cada vez que vaya al supermercado. ¿En serio? Sí. Además, esta tarjeta le devuelve parte de su dinero cada vez que vaya a una gasolinera. Ajá. Con solo una firma, y será suyo. Suena tentador, pero no gracias. No se deje seducir por la barra del interés. Los beneficios siempre se los cobran. En Cope Alianza paga mucho menos interés. Le asesoramos como a un amigo. 2785-3000. Existen más de 700 grupos de alcohólicos anónimos que funcionan por toda Costa Rica. Y basta solamente unos minutos para que cualquier persona, hombre o mujer, que crean tener problemas con su forma de beber alcohol o las familias, reciban una breve información y se den cuenta que en cada uno de estos grupos muchos enfermos alcohólicos han encontrado una solución y hoy ellos y sus familias viven una vida diferente. El alcoholismo es una enfermedad incurable y progresiva. Y esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud hace casi 70 años atrás. Pero la negación, la ignorancia, la vergüenza y la pereza hacen que cada día el alcoholismo siga cobrando más víctimas. Directa o indirectamente, sigue matando personas, sigue destruyendo hogares, sigue robando sueños. Y lo más cruel, sigue destruyendo de alguna forma a nuestros niños y jóvenes que se supone son el futuro de la patria. Acérquese a un grupo de alcohólicos anónimos y con respeto y privacidad le brindaremos más información. Comité de Información Pública Alajuela. Teléfono 8823-5170, 2430-0662, Alcohólicos Anónimos de Costa Rica. Sí hay una solución. Amigos, mi nombre es Jorge Solís y quiero invitarlos a las fiestas de Carrizal de Alajuela, unas fiestas que tradicionalmente son re buenas y este año no es la excepción. Continúan este fin de semana y estamos invitándolos para que sea parte de un gran espectáculo taurino. Viernes, oiga, tenemos a Ganadería Quisquis de Efrén Salazar con monta de toros, con toros sueltos para los improvisados, la narración de Jorge Arturo González, El Cañero. El sábado, dos tandas de evento, tenemos a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche con Ganadería Santa Marta de Beto León. Oiga, los torazos, miuras del Ganadería Beto León llegan hasta Carrizal. El domingo llega Ganadería Sol del Arroyo de nuestro gran amigo Mario Arroyo y el cierre es el lunes con Ganadería La Guaria. Oiga, la ganadería de Don Maynor Esquivel y pon cuidado porque por ser el cierre antes de la corrida de toros hay una ternerada para que todos disfruten allá en Carrizal de Alajuela. Los invitamos de parte de Risol TV. Recuerde que organiza la Asociación de Desarrollo Integral de Carrizal y Producciones Abrams. Nos vemos en Carrizal de Alajuela este fin de semana.
Bueno, y como les decíamos, amigos, iniciamos desde Ojancha, Guanacaste, un gran evento, una fecha más de ACET de Costa Rica, un eventazo del cual vamos a disfrutar hoy. Me acompaña Miguel Ugalde. Miguel, bienvenido a Risol TV. ¿Y qué evento traemos de ACET de Costa Rica? Hoy por hoy, una de las mejores y quizá, Miguel, que la mejor agrupación que hay en el país. De las mejores agrupaciones ACET de Costa Rica y de las mejores plazas también que hay en este lindo país, este pueblo Ojancha de Guanacaste, que nos recibió con los brazos abiertos al grupo más grande, con más trayectoria a nivel nacional, Mauricio Matamoros, y JM Producciones se hacían presente para la animación de todo este evento. Qué bien que anda Mauricio Matamoros. Hay que ver la prestancia, la elegancia que le da a los eventos taurinos. Felicitarlo. Y bueno, su acompañante allá en Ojancha, un narrador invitado como lo es JM García de Los Rancheros del Norte. Un narrador que le pone mucha alegría a los espectáculos taurinos. Y bueno, por cierto, Los Rancheros del Norte estarán abriendo las fiestas el próximo 24 de enero allá en Pozo Azul de Avangares, Miguel. 10 toros, 10 montadores de Los Rancheros del Norte y una corrida dedicada a los niños, donde podrán ir a disfrutar totalmente gratis y van acompañados de un adulto del inicio de las fiestas en Pozo Azul de Avangares. Así que niños, prepárense porque van totalmente gratis. Tenemos payasos, pintacaritas, estará Elmo y Tiger para que se tomen fotografías, mucha diversión y premios, por supuesto, de los patrocinadores para que estos niños pasen un día lo grande, y hasta ternero les llevamos, Miguel. Así es, porque sabemos que el futuro de este país y del mundo entero son los niños, y los niños de Costa Rica disfrutan mucho lo que son las corridas de toros. Entonces, un día dedicado especialmente para ellos, la inauguración de las fiestas Pozo Azul de Avangares, los niños totalmente gratis, que vengan acompañados con un adulto, Jorge, muy importante. Así es, bueno, aquí vemos lo que era parte importante de lo que es un espectáculo taurino y la transparencia que se da en ACET de Costa Rica, como lo es la rifa. Vimos el ingreso de las ganaderías, donde estaba Finca Curú, donde estaba Adit Paniagua, los hermanos Carrillo, Hacienda La Montaña y por supuesto Rancho Capú. Ahí vemos a Randall Ruiz representando a la ganadería de Rancho Capú. Saludos a don Belisario Ruiz hasta Tierras Morenas de Tilarán, gran amigo, gran persona, gran ganadero. Y oiga, qué torazos anda hoy por hoy, qué bien anda don Belisario Ruiz. Ahí vemos a Randall siendo partícipe de la transparencia de la rifa, inspeccionando los papelitos. Ahí también vemos a los hermanos Salgado, que era parte de las ganaderías, también acompañados de Hacienda La Montaña, en este gran espectáculo que se vivió en Ojancha, Guanacaste. Andrei Rodríguez era el que iba a sacar su toro, le iba a tocar el trago amargo precisamente de Rancho Capú. Y amigos, invitarlos a las próximas fechas de ACET de Costa Rica. El próximo sábado 25 de enero, ACET se va hasta Playa Nosara. Oiga, qué redondel, qué escenario el que nos espera allá en Nosara. Y pongan cuidado a las ganaderías, Hacienda La Montaña, Hacienda Curú y los hermanos Carrillo. Así que el espectáculo totalmente garantizado allá en Nosara con ACET de Costa Rica. Y el 26 de enero, Palmares. Oiga, ponga cuidado al ganado y a los toros que van para Palmares, Miguel y amigos televidentes. Ganadería El Colono Real y La Liebre, con el toro El Deseo, toro campeón, actual campeón de ACET de Costa Rica, estará en Palmares. Y también estará el Montezuma, toro campeón de la Copa Pedregal, del campeonato realizado allá en las fiestas de diciembre de Pedregal. El Montezuma, ese toro campeón, o sea, dos campeones estarán de El Colono Real y La Liebre, ya confirmados en Palmares con ACET de Costa Rica. Hacienda La Montaña con el Sangre Nueva y el Bandolero, los hermanos Salgado, confirmado el Montecristo. Oiga, estará Hacienda Rama Blanca de Gerardo Retana también en Palmares. Qué espectáculo nos espera. 4 de la tarde inician los toros en Palmares con ACET de Costa Rica, 26 de enero. Oiga, don Gerardo Retana ya ha confirmado el Ángel Negro. Y bueno, otro torito as bajo la manga que lleva don Gerardo. Y tenemos a ganadería Rancho Cortés, oiga, con el Derby y el Rosquilla, además de otro toro que nos llevará. ¡Qué calidad de ganaderías! Esto es una final adelantada, Miguel. Colono Real y La Liebre, Hacienda La Montaña, los hermanos Salgado, Gerardo Retana
y Don Everardo Cortés, Rancho Cortés en Palmares el próximo 26 de enero. Así que un espectáculo que usted no se puede perder. Y ojo los lanzadores, porque vuelven los Iguanas, estarán con Aced de Costa Rica. Allá está Cali, que uno de los mejores, a mi gusto, lanzadores que tiene el país, y su padre, Víctor Julio Portugués, también siendo parte de los lanzadores de lujo de lo que será este espectáculo de Aced de Costa Rica en Palmares el próximo 26 de enero. Luego, 15 de febrero, Puerto Soleil. Oiga, las ganaderías Hacienda La Montaña, ganadería Freddy Rojas, ganadería Río Zapote, la ganadería Jinetes del Cielo y la ganadería Los Hermanos Salgado en Puerto Soleil el 15 de febrero. Luego, 16 de febrero, nos vamos hasta Monterrey de San Carlos y el 22 de febrero nos espera Quepos con Rancho Cortés, Colono Real y ganadería Los Quepeños. Así que, qué agenda, qué eventos, qué ganaderías, qué toros y qué planilla de montadores, Miguel, también maneja Aced de Costa Rica. Veamos algunos de los montadores que tenemos. Se han integrado nuevos montadores también, Jorge, como decir, Minor Esquivel, uno de los grandes de Costa Rica, Luis Alberto Vega, conocido también por esas espuelas tan fuertes, José Manuel Quiroz, Eric Murillos y muchos más, Alexander Solís, también una de las promesas que llega a ser de Costa Rica, 30 años de trayectoria se hacen presentes en un redondel, como en estas imágenes que estamos viendo, la transparencia, la configuración de todo para poder llevarle uno de los mejores eventos, y esto no fue la excepción. Ojancha, Ojancha se hizo presente a Aced de Costa Rica y aquí le traemos uno de los mejores eventos. Así es, Miguel. Y bueno, Aced de Costa Rica muy respaldado también gracias a Espumas y Colchones La Coruña. Recuerde que Espumas y Colchones La Coruña, descanse en los mejores colchones. Contamos con una gran variedad para sus necesidades y su presupuesto. Encuéntrenos en su distribuidor más cercano o síganos en Facebook como La Coruña Espumas y Colchones, nuevo patrocinador de Aced de Costa Rica. Y bueno, qué importante es la presencia de esos patrocinadores que hacen posible el gran espectáculo y la calidad que tiene un grupo, que tiene un evento, que poder llevar los mejores toros y por supuesto Alcames, otro de los aliados perfectos. Recuerde que Alcames es el aliado perfecto para su finca con sus productos de calidad que le brindan confianza y economía para su ganadería. Alcames ofrece su producto Hidromax, suero hidratante, vitaminado y energizante para reponer líquidos perdidos y aportar en el restablecimiento del animal sometidos a una alta exigencia física. Alcames, confianza y economía para su ganadería. Aquí vemos la planilla completa de Aced de Costa Rica, y es que estamos hablando que son cerca de 16, 18 muchachos donde tienen que luchar por su cupo, Miguel. Aquí el que se cae se sienta y viene el que sigue. Así que la competencia está dura, la tabla de posiciones está reñida. Y bueno, Aced de Costa Rica, vamos a disfrutar hoy lo que fue el evento de Ojancha Guanacaste. En próximos programas le traeremos lo que fue Aguabuena. Tenemos también el evento de San Juan de Nicoya, que fue un eventazo también que se vivió a lo grande. Por supuesto, usted lo verá aquí en las cámaras de Risol TV. Antes de irnos al corte, quiero invitarlo también a las fechas del grupo de monta Los Nicoyanos. Sea parte de uno de los grupos de monta con más trayectoria en el país, Los Nicoyanos, y acompáñelos a los siguientes eventos. Las siguientes fechas: 18 de enero en Río Grande de Paquera, 19 la fiesta taurina continúa en Montaña Grande de Lepanto, y las últimas dos fechas de este mes, 25 en Pozo Azul de Avangares, allá con Grupo Risol, y el 26 se van hasta Nosara. Estas son las fechas del grupo de monta Los Nicoyanos, el grupo con más proyección en el país. Con esta linda pólvora de juegos pirotécnicos La Trinidad y su marca Volcano, la pólvora oficial de Grupo Risol, la pólvora oficial de cada espectáculo y también la pólvora oficial de Aced de Costa Rica, que llegó hasta Ojancha, Guanacaste, a embellecer los cielos. Vamos a un corte y volvemos con más de Risol TV.
no descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente, vístase bien. Utilice sombrero dragón, tu sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor, al 2231-4482. Produzco calidad en concentrado del General, lo hacemos realidad. Sí, por usted que trabaja el campo y el ganado, le damos maíz limpio, maíz quebrado, lo dejamos bien asesorado. Usted que la pulsea honrado, siempre recto en el precio, no hay paquete. Somos importadores directos, por eso orgulloso estamos, juntos progresamos, nuestras raíces celebramos. Somos profesionales, somos concentrados del General. Nutrición y salud para sus animales. ¡Cabón! Megatrópico. Alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Somos Megatrópico, tenemos muchos años de estar con este programa y nos sentimos muy satisfechos con los resultados. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Septiembre de 1989, nace ACED de Costa Rica. Somos el grupo de monta con más trayectoria en el país. Innovamos con un ACED renovado para llevar el mejor show a cada comunidad. Nos caracteriza un sentimiento de colaboración y desarrollo a las comunidades, brindando un espectáculo con grandes montadores y los mejores toros. Llevamos en la sangre el amor por el espectáculo taurino. Las montas de toros, las que mueven masas, la que llena el espíritu del ganadero, del alistador, del sabanero, del espectador y del jinete. Pero sobre todo, que es parte de nuestra tradición y cultura, que en ACED no morirá. Somos una familia donde disfrutamos momentos de alegría, valentía, triunfo y nos apoyamos en momentos de dolor, sufrimiento y tristeza. De frontera a frontera, recorremos Costa Rica y queremos que usted forme parte del campeonato número 31 de ACED de Costa Rica. ¡Contáctenos! Bueno, Miguel y amigos televidentes, continuamos. Ahora nos vamos directo a la primer jugada que se vivió allá en Ojancha, Guanacaste. Se le correspondía al jinete Luis Alberto Vega, el toro El Mantequilla de Finca Curú. Luis Alberto Vega, actual campeón de ACED de Costa Rica. Aquí lo vemos, ese Mantequilla, cómo sale dos brincos y de una vez a la derecha definido. No le da problema a un gran jinete que a una mano va dominando cada uno de sus brincos. Aquí se va un poco para adelante, le tiene que meter ya la mano Chocho para defenderse, pero ya luego del tiempo de calificación, que son los 8 segundos. Y qué bien, Joanny Díaz, torero oficial. Y ahí vemos también a Gustavo Adolfo Marín, el burro de Esparza, como se le conoce, el portero oficial de ACED de Costa Rica, haciendo una gran labor en pro de defender al jinete, que él va luchando encima de los lomos del toro. Él va peleando por puntuar, por restablecer y por no caerse, porque de aquí depende todo un campeonato. Y abajo él tiene dos ángeles guardianes cuidándolo siempre, en este caso Joanny Díaz y Gustavo Marín, y en otras oportunidades también Joanny Hernández, como lo es Zapotillo. Aquí vemos la repetición, Miguel. Excelente la jugada de Chocho en el Mantequilla de Finca Curú. Así es, ya era hora de las espuelas de acero, las espuelas con fuerza, todos los montadores alistándose. Se venía la primera jugada, la adrenalina se subía al máximo, el público se ponía de pie, aplaudía con esta primera jugada. Se venían las demás, viendo esta repetición y viendo el buen trabajo que hacen estos toreros, Burro Marín y Joanny Díaz. Veníamos y esperamos la segunda, porque se venía José Manuel Quiroz en este toro de renombre, el Maquir de Finca Curú. Se venía Gustavo el Burro Marín esperando a tilintar esa puerta. Pedía puerta, sale el toro hacia adelante con fuerza, se queda redondeando en la puerta.
¿qué se le puede decir? Uno de los grandes montadores de Costa Rica. Y como les digo, aquí es donde vale la pena la entrada a un redondel a ver este show, este espectáculo y esas espuelas de fuerza apretando ese gran toro. Desde la zona sur viene José Manuel Quiroz, conocido como Cutacho. Un gran montador que vemos el dominio que tiene en este maquir que salió a jugar. Un toro que se quedó cerca de la puerta, redondero, definido. Y bueno, aquí rescatar una vez más la labor de Joanny Díaz, que llega al rescate, por supuesto, del jinete, que al final termina bajándose por las reglas. Excelente la jugada. Veamos la repetición de este gran toro, de este gran montador, y cómo lo va dominando en cada una de esas redonderas. Mientras tanto, quiero invitarlos a las fiestas de Carrizal de Alajuela, que continúan este fin de semana. Oiga, hoy está Hacienda Quisquis de Fren Salazar. Oiga, hay monta de toros, hay toros sueltos y estará la narración de Jorge Arturo González, el cañero, y con el sonido de Álvaro Brenes. Mañana sábado, Hacienda Santa Marta de Beto León en dos tandas, 4 de la tarde y 8 de la noche, así que dos corridas. Y ya casi les digo más, primero hablemos de este torazo. Oiga, pónganle cuidado, David Paniagua, qué toro más bueno, qué toro más complicado, y este es el Pandilla. Vean las ganas que imprime, y es que esto es un torito nuevo, un toro, esto es casi que un ternero, Miguel. Lo lleva Eric Murillo, le toca un montador liviano, apenas para él, apenas para lucirse, liviano en peso, pero la calidad de Eric Murillo la vemos. Un toro muy complicado, le hace a la derecha, le hace el cambio a la izquierda, se retuerce en las cuatro extremidades este toro, lo mete, muchos problemas para el jinete, que hace un gran esfuerzo por no caerse, hace el tiempo de calificación, que es lo que él necesita, pero luego la pelea la gana el toro, termina desalojándolo. Qué torazo el Pandilla. David Paniagua, lo felicitamos por ese toro. Y muy bien Eric Murillo, que le hizo 15 segundos con 13. Nos vamos con el Mascota. Este Mascota es de los hermanos Carrillo, lo lleva Wilmar Arias, el famoso Pipo, un toro que se nos va un poco más hacia adelante, un toro tosco, un toro complicado, un toro de fuerza, pero lleva un experimentado en sus lomos, como lo es Wilmar Arias. Ahora sí, continuemos con más de las fiestas de Carrizal de Alajuela. Les decía que el sábado mañana hay dos corridas, 4 de la tarde y 8 de la noche, con Hacienda Santa Marta de Beto León. El domingo está Sol del Arroyo a partir de las 7 de la noche. Don Mario Arroyo lleva ese gran espectáculo. Y el lunes estará Ganadería La Guaria de Maynor Esquivel. Y pongan cuidado, porque para los fiebres, para los que quieren ir a atreverse, antes de la corrida tendremos una ternera. Organiza la Asociación de Desarrollo Integral de Carrizal y Producciones Abrams. Así que a disfrutar de las fiestas de Carrizal, que continúan este fin de semana y bueno, ya terminan el lunes. Así que a disfrutar viernes, sábado, domingo y lunes, porque allá está la fiesta lo grande. Nos vamos con la siguiente, Miguel. Se venía Heiner Álvarez en este Nochebuena de Hacienda La Montaña, de las grandes ganaderías que tiene Costa Rica, ya sea presente allá en Ojancha, en este lindo redondel. Tavo Marín, que abre la puerta y sale el toro hacia adelante, un toro que sale guapoteando, un toro incómodo que le hace despegar la espuela derecha, luego la izquierda, y lo manda de una vez y le dice hola y adiós. Así es, no pudo Heiner Álvarez. Peggy, como le conocemos los amigos, sale hacia adelante, pero un toro complicado. Esos guapoteos, dos, tres guapoteos que le hizo, lo terminan de desarmar, le zafa la espuela, como decía usted, Miguel, la izquierda, la derecha, y se termina quitando a Peggy en 8.22, apenas el tiempo, pero sí con mucho problema. El siguiente montador es Maynor Esquivel, uno de los que ha venido a hacer muy bien las cosas, un jinete con mucha experiencia, un jinete que ya ha tenido un buen rodaje, actual campeón de Pedregal, y bueno, aquí lo vemos que no le da problema a este cirujano de Hacienda La Montaña, lo domina muy bien, domina mucho su cuerpo, él es un jinete alto. Esto complica un poco Miguel, a los montadores. ¿Por qué? Porque además de dominar sobre el toro, tiene que dominar un poco también su cuerpo. Lo podemos comparar con un J.B. Mooney, que lo vemos que él tiene que brasear a veces de más para controlar también su cuerpo, pero lo que es sus piernas le ayuda mucho para abrazar de mejor manera al toro, para ir bien posicionada a las espuelas. Y esto es como un arma de doble filo. Tiene una ventaja de la cintura hacia abajo, pero de la cintura hacia arriba tiene más que controlar.
un muchacho de aproximadamente 25, 26 años, tal vez hasta menos, pero con una experiencia que desde niño lo habíamos visto ahí en la ganadería de su padre, que traía ese aire de montador, del asador, y hoy por hoy se hace presente en una de las mejores agrupaciones AC de Costa Rica y lo demuestra en este gran toro como es el Cirujano. Así es, Miguel. Y bueno, antes de ir al corte comercial, quiero invitarlos a las fiestas de la Vasconia. Las fiestas de la Vasconia 2020, que son del 23 al 27 de enero. Oiga, el sábado estarán las Águilas de Costa Rica en un mano a mano con los Amigos del Pacífico y muchas atracciones más. Vamos a un corte y volvemos con más de Risol TV. Concentrados avanzando juntos. Somos una cooperativa encargada de la producción de concentrados para la gran variedad de animales como aves, cerdos, ganado, caballos y ovejas en sus distintas etapas de desarrollo. Distribuimos para la zona de Pérez Celedón, zona sur, zona de Los Santos y el área costera. Nos encontramos a 1 kilómetro sur del Banco Nacional de Palmares en Pérez Celedón, sobre la carretera interamericana o frente a la bomba Trova en Pacuaro. Búsquenos en Facebook e Instagram como Copia Avanzando o ingrese a la página copiaavanzando.com. Así somos los ticos. Sabemos lo que nos une en nuestra tierra. Una buena fiesta con los amigos. Unos llegan temprano, otros tarde. Nos une la aventura de pasear. Nos unen las bellas playas, en compañía de quienes queremos. Nos une el sabor de nuestra tierra, sin importar la ocasión. Así somos los ticos, compartiendo y pasándola bien. Cacique de nuestra tierra. Mi nombre es Jorge Solís y quiero invitarlos a las fiestas de Carrizal de Alajuela, unas fiestas que tradicionalmente son re buenas y este año no es la excepción. Continúan este fin de semana y estamos invitándolos para que sea parte de un gran espectáculo taurino. Viernes, oiga, tenemos a Ganadería Quisquis de Defensa al Azar con monta de toros, con toros sueltos para los improvisados, la narración de Jorge Arturo González, El Cañero. El sábado, dos tandas de evento, tenemos a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche con Ganadería Santa Marta de Beto León. Oiga, los torazos, miuras del Ganadería Beto León llegan hasta Carrizal. El domingo llega Ganadería Sol del Arroyo de nuestro gran amigo Mario Arroyo y el cierre es el lunes con Ganadería La Guaria
Oiga, la ganadería de Don Minor Esquivel, y pon cuidado porque por ser el cierre antes de la corrida de toros hay una ternerada para que todos disfruten allá en Carrizal de Alajuela. Los invitamos de parte de Risol TV. Recuerde que organiza la Asociación de Desarrollo Integral de Carrizal y Producciones Abrams. Nos vemos en Carrizal de Alajuela este fin de semana. Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. Contamos con diferentes sistemas de prefabricado, columna baldosa, pared lisa, tapias decorativas y prefabloc moderno, fabricados con altos estándares de calidad avalado por el Colegio de Ingenieros. Le mejoramos cualquier cotización. Envíos a todo el país con una moderna flotilla de transporte. Estamos en Tacares de Grecia. Facebook, Concretos Modernos Prefabloc. Teléfono 8790-9110. Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. Bueno, amigos, continuamos con más de Risol TV. Haced desde Ojancha, Guanacaste. Rafael Arguedas es el montador, el guaco de los hermanos Salgado. Aquí vemos ese toro redondero definido. Oiga, se resbala y se caen los dos. Y bueno, ahí ya iba con problemas Rafa Arguedas, Miguel. Ahí lo vemos como el toro lo estaba desestabilizando y en eso se caen. Aprovecha Rafa y desocupa el toro. 7.81 es el tiempo. Aquí lo vemos como en ese giro le zafa la espuela izquierda. Vemos que ya iba perdido Rafita, iba viendo cómo recuperarse y en eso el toro viene y cae echado el toro. Había cierto sereno, cierto resbalón en la grama que esto afectó a este el guaco. La siguiente es Alexander Solís, uno de los buenos montadores que se integra a SED de Costa Rica y que vino y dijo yo quiero ir por ese campeonato. Aquí lo vemos cómo lo mete este cara sucia, pero cómo le saca el pecho, cómo lo recupera Alexander Solís y qué excelente jugada que iba a dar el primer lugar, el cara sucia de los hermanos Salgado también. Alexander Solís, uno de los grandes montadores que llega a SED de Costa Rica con una jugada muy limpia. Uno, hay que reconocer, uno de los buenos montadores con jugadas limpias que trata de hacer las cosas de la mejor manera y no le gusta caerse de las espuelas duras de Costa Rica. Y también le toca uno de los grandes toros, el guaco este de Hacienda La Montaña. El cara sucia de Hacienda La Montaña y él no quiere desperdiciarlo de ninguna manera. Trata de hacerle la jugada y lo logra. Así es, Miguel, ese toro es de los hermanos Salgado, camina junto a los de Hacienda La Montaña, también de Don Joel Cepeda, pero sí es propiedad de los hermanos Salgado. Invitarlos a las fiestas de la Vasconia 2020, que son del 23 al 27 de enero. El sábado estarán las Águilas de Costa Rica en un mano a mano con los amigos del Pacífico, de nuestro amigo Lucho. Saludos a Lucho, gran colaborador de Risol, de las giras, y bueno, ya se vienen, ya hablaremos más de estos eventos. Tendrán baile también con Corporación y el domingo estarán presentes los populares de Cañero. Además, corridas de toros, cabalgata. Viva la pasión por los toros en las fiestas de la Vasconia, no lo olvide, del 23 al 27 de enero. La jugada que vimos anteriormente fue Kender Soto, que bueno, casi que no salió bien del toro, y este es Javier Zúñiga en el Bronca de Rancho Capú. Qué bien este muchacho, Miguel. Lo vimos allá, le tocó un recibimiento duro allá en la colonia de Guapiles, le tocó el Sahara de Belisario Ruiz. Y bueno, luego después de eso lo hemos visto hacer buenas jugadas y se está ganando el cupo en la planilla oficial de ASED de Costa Rica. Javier Zúñiga, un jinete allá de la zona del Caribe. Una ruleta rusa, cada vez que meten la mano en ese sombrero se juegan la vida, se juegan esos 8 segundos para llevar un show, un espectáculo. Le tocan toros buenos, toros regulares y toros de calidad, a como le tocó en este gran evento allá en Ojancha, donde le hace el tiempo, tuvo problemas al final a la hora de desocuparlo, pero se lleva el aplauso del público y se lleva la garantía de saber que cada día tiene más experiencia para montarse en los lomos de cada toro. Así es, Miguel, y recordarle, Concretos Modernos Prefablog están ubicados en Tacares de Grecia. Contáctelos al WhatsApp 8837-3276. Todo en prefabricados y más, somos Concretos Modernos Prefablog. Recuerde también Grupo Risol, puede visitarnos en nuestro Facebook, así aparecemos como Grupo Risol. Le ofrecemos graderíos portátiles, tenemos la granja Risol y por supuesto el programa de televisión Risol TV, que también tiene su propia página en Facebook. Búsquenos en Risol TV o en YouTube, usted puede ver este y todos los programas
que desde el 2015 hemos producido para que usted disfrute una pasión como lo son los toros. La siguiente jugada, Andrei Rodríguez en el trago amargo de Rancho Capú de Belisario Ruiz, una jugada presentada por Maximus, el alimento ideal para esas razas que nunca se detienen. Qué excelente jugada, qué bueno ese trago amargo, redondero, definido. Luego ya baja un poco los posteriores y muy bien por Andrei Rodríguez, que es un jinete muy pesado, un jinete complicado para los toros, un montador largo de piernas, también logra abrazar muy bien el barril del toro. Y bueno, esto lo hace tener una sentada impecable y la calidad de este muchacho es definitivamente consolidado entre los mejores hoy por hoy de la planilla de la agrupación ACED de Costa Rica. Veamos aquí la repetición, los excelentes embates que le da el toro y cómo los combate este jinete. Recordarles, Maximus Dog es el alimento ideal para esas razas que nunca se detienen. Maximus Dog está especialmente formulado para perros atletas de alto rendimiento. Alimento para caballo centenario, nutrición y desempeño en cada bocado. Consígalos en veterinarias, agroservicios y centros de mascotas. Estábamos viendo la repetición de Andrei Rodríguez, que tuvo un tiempo de 25.57. Como usted lo decía, Jorge, un muchacho que mide más o menos 1.85 m. Es un muchacho alto, con unas grandes piernas, prácticamente que abraza al toro. Eso es una de las mejores formas también de hacer una buena jugada. Porque se venía también Fabián Fallas en la última jugada de la noche, el Monte Limar de Rancho Capú, con un tiempo de 16.41. Pide la puerta, Tavo Marín que la jala y que sale este gran toro de renombre, redondero en la puerta. El muchacho quiere hacer el tiempo, bien pegado, bien socado el toro, y sabe que el público se levantaba, el público aplaudía, porque este Fabián Fallas tiene trayectoria y tiene lo mejor, está en los mejores grupos de Costa Rica, AC de Costa Rica, y así se despedía el Montelimar, ese gran toro de allá en este gran redondel de Ojancha. Un excelente toro, oiga, que ya está siendo cotizado por muchos ganaderos. Un toro de Rancho Capú de Belisario Ruiz. Un toro complicado para los montadores. Un toro que tiene un juego cerca de la puerta. Un toro de fuerza. Un toro complicado, como lo decíamos. Pero un jinete que sabe hacer muy bien las cosas. Bien sentado en este Montelimar. Y a una mano lleva a la contramano los redonderas de este Montelimar y logra hacerle el tiempo, y esto le adjudica el segundo lugar a Fabián Fallas en 16.41, el tiempo que realiza. Excelente, excelente la labor del toro, excelente el montador también, que hay un poco majado, pero vea, Los Ángeles Guardianes, Joanny Díaz llega ahí al rescate de este jinete. Las tablas de posiciones, allá en Ojancha, Guanacaste, en el primer lugar Alexander Solís en el Cara Sucia, que también obtuvo el primer lugar. Fabián Fallas en el Montelimar, los dos, tanto toro y montador, segundo lugar. En el tercer lugar, José Manuel Quiroz Cutacho en el Maquir, en el tercer lugar también los dos. Cuarto lugar, Luis Alberto Vega. Esta es la tabla de posiciones de Ojancha, Guanacaste. Felicidades a esos ganadores que van puntuando para meterse a liderar quién será el próximo campeón de ACED de Costa Rica. Y ojo, porque ya hay sedes que quieren la final. Pronto les estaremos avisando. Vamos a un corte y volvemos con más de Risol TV. No descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente, vístase bien. Utilice sombrero dragón, tu sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor, al 2231-4482. Produzco calidad en concentrado del general, lo hacemos realidad. Sí, por usted que trabaja el campo y el ganado, le damos maíz limpio, maíz quebrado, lo dejamos bien asesorado. Usted que la pulsea honrado, siempre recto, en el precio no hay paquete. Somos importadores directos, por eso orgulloso estamos, juntos progresamos, nuestras raíces celebramos. Somos profesionales, somos concentrados del general, nutrición y salud para sus animales. ¡Cabón!
Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. Contamos con diferentes sistemas de prefabricado, columna baldosa, pared lisa, tapias decorativas y prefabloc moderno, fabricados con altos estándares de calidad avalado por el Colegio de Ingenieros. Le mejoramos cualquier cotización, envíos a todo el país con una moderna flotilla de transporte. Estamos en Tacares de Grecia, Facebook Concretos Modernos Prefabloc, teléfono 8790-9110. Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. Desde que amanece, Alcames es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcames me acompañan cuando cuido la salud de mis animales y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcames, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcames, confianza y economía para su ganadería. Bueno amigos, continuamos con más de Risolte y ahora les traemos unos lazos, lazos que vivimos allá en Ojancha, Guanacaste, gracias Alimento para Caballos Centenario, el mejor alimento que puede tener su animal, oiga, por supuesto, de Concentrados APM, Alimento para Caballos Centenario, es nutrición y desempeño en cabo a cabo. Consígalos en veterinarias, agroservicios y centro de mascotas. Aquí vemos este lindo caracol que llega para llevarse este toro, el Pandilla, uno de los toros que tuvimos allá en Ojancha, de los que habló muy bien, de los que jugó excelente. Aquí el Mascota, otro de los toros que iba a llegar el lazo, y bueno, otro caracol, Miguel, para llevárselo a los puros cachos, este Mascota. Sin prensarle las orejas y limpio, como quien dicen. Algo que no puede faltar en los grandes redondeles, las muñecas mágicas de Costa Rica. Siempre se ha dicho algo que se inculcó, que se creó y que se quedará aquí en Costa Rica. Esto es de lo lindo, lindo. Disfrútenlo en ustedes y siempre que llegue a un redondel, apláudelo. Porque hay muchos días de entrenamiento para poder llegar a dar este gran show. Así es, mucho esfuerzo el que se hace, mucha coordinación. Y es que esto es un arte, porque tiene que llevar la coordinación de la soga, de ver qué tipo de lazo va a llevar, la velocidad del caballo y bueno, ver por supuesto la posición del toro, importantísimo, como este lazo que llega directo al pescuezo del guaco para llevarse a los corrales de descanso. Otro caracol que fue el lazo que más vimos allá en Ojancha, un lazo que sirve para extender, para toros que están largo, para toros que están en movimiento, ya que el caracol usted puede manipularlo un poco más sencillo. Y vea qué lujo de lazo, vea qué rebote para atrás, o un pica pica a la inversa, como se le conoce también, excelente cómo entra hasta el pescuezo, oiga, y con una seguridad de lazo excelente, exquisito. Recuerde, gracias Alimento para Caballo Centenario, el alimento de mejor calidad que usted encuentra en el mercado para esos equinos que tanto nos apasionan. Y otro caracol que se lleva el Montelimar de Don Belisario Ruiz a los puros cachos, también limpio de orejas, como lo mencionaba antes Miguel Ugalde. Así es, y en uno de los mejores escenarios. Gracias por confiar en nosotros. De mi parte me despido, les saludo a Miguel Ugalde. Bueno amigos, se nos acabó el programa, hoy un eventazo desde Ojancha, Guanacaste, de Aced de Costa Rica. Quiero invitarlos para que nos vean en YouTube, puedes repetir este y todos los programas de Risolte. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, y recuerde, de hoy en 8 inician las fiestas en Pozo Azul de Avangares, así que todos cordialmente invitados y sobre todo los niños que entran totalmente gratis a este espectáculo. Recuerde que deben ir acompañados de un adulto, habrá terneros, payasos, tendremos premios, confites, piñatas y demás para que ellos disfruten allá en Pozo Azul de Avangares, el sábado los Nicoyanos, el domingo la gira Risol y el tope criollo, eventazo allá en Pozo Azul de Avangares. El evento de la gira Risol se las trae porque van tres toros muy reconocidos, el Dólar, el Emperador de Sergio Morales, dedicado de la gira Risol, y el Chorotega, para muchos el mejor toro de Costa Rica. 26 de enero, domingo 26 de enero, gira Risol, el Chorotega, el Emperador y el Dólar allá en Pozo Azul de Avangares. El lunes una corrida a la tica con los recortadores, saltando esos toros, esos miuras que llevamos a ese gran espectáculo, y el cierre el martes con la corrida gratis para todo el pueblo, y ni qué hablar de lo que nos lleva Don Pedro Pablo de Juegos Pirotécnicos La Trinidad con un espectacular
juego de pólvora para cerrar las fiestas allá en Pozo Azul. Esto fue todo por hoy aquí en Risol TV. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, todos los viernes aquí en su programa Risol TV.